El grupo de scouts de San Estanislao de Cosca de Málaga está durante estos días en Coim para celebrar su campamento de Navidad. Los jóvenes están acampados en las instalaciones de la ciudad deportiva y desarrollan su convivencia tanto dentro de las instalaciones como en su entorno, ideal para las actividades que realizan. Hacemos muchas cosas, aparte de las actividades que, eh, bueno, o sea, muchos juegos, mucha danza. Aparte de eso, pues le enseñamos cómo se monta una tienda de campaña y sobre todo sobre todo le enseñamos muchos valores. ...y nuestros lemas, de hecho, los castorcillos... Los ...que son los más pequeños, eh, su lema es compartir". "...nuestro único fin es que se diviertan, ¿no?... ...que se lo pasen bien y sobre todo como ha dicho mi compañera Anaí... ...eso, eso, cuidarle, darle inculcar, inculcarle valores, ¿no?... ...y sobre todo destacar sus virtudes, ¿no?... ...porque los niños tienen muchas... ...y mediante el juego que los responsables... Preparamos previamente, siempre con unos objetivos, que no hacemos juego al azar, porque venga, vamos a pasar el tiempo, no, si no, no, no. entretener el tiempo libre, sino es ¿eh? realmente una coeducación un poco y siempre para que ellos disfruten. Como viene siendo habitual, el movimiento Scout elige Coin como sede para realizar sus actividades por la buena acogida que siempre reciben con la colaboración del ayuntamiento y por las características del municipio. ...encantado de que nos visiten los Scouts... ...ha sido un trabajo pues desde el equipo de gobierno... ...desde la Concejalía de Medio Ambiente... Eh, ...con mi compañera Antonio Lucena... Y con el técnico de Medio Ambiente, Manuel Setién... Hoy, ...y con la mía de Turismo... ...pues le hemos preparado rutas que estuvieron ayer... ...estuvieron los más grandes, estuvieron de rutas... ...de rutas senderistas que teníamos... ...a través de las Concejalías de Medio Ambiente... ...ahora están los más chicos, los están los castores... ...pues también que le habíamos hecho un pequeño recorrido... Adaptado a su edad y los grandes están hoy en, en una repoblación que la concejalía de medio ambiente le ha suministrado unos plantones y le han suministrado una herramienta porque ellos siempre eh, quieren hacer una acción social al, al pueblo en el pueblo donde residen o donde van a pasar la estancia los jóvenes que participan en las actividades que realizan los scouts se divierten al mismo tiempo que se forman tanto en la conservación y el respeto por el medio ambiente como en la convivencia y sus valores. Es muy divertido, hemos hecho muchos juegos, hemos salido de excursión uh -huh. y hemos estado jugando también aquí dentro. Estaréis deseando de que haya un campamento, pues para disfrutar, ¿no? Con todos juntos. Sí. ¿Sí?